chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues estamos haciendo una prueba 3 días en este Fiat 500. El coche, la verdad es que a mí me está sorprendiendo muchísimo. Ya lo conocía, pero la verdad es que uno va muy relajado aquí. O sea, vas muy tranquilo y las sensaciones que transmite este Fiat son del diseño, desde luego, remontándonos a los orígenes del 580, más las calidades y los acabados de los años que estamos viviendo ahora, la época actual. Este modelo lleva ya más de 10 años en el mercado y se ha mantenido, por algo será, ¿vale? Esta unidad que tenemos en concreto, este acabado, es de 2018 y nuevo estaba por 15.000 euros, ¿vale? Tenemos un paquete básico de equipamiento, aunque hay unos cuantos extras que se pueden incorporar. Por ejemplo, como la radio que habéis visto, pues podemos incorporar la radio con navegador táctil con el sistema Uconnect. De nuestro Fiat 500 Launch 1200 gasolina, 70 caballos, que la verdad es que es un coche que destaca y bastante. Esto es alive. Sí, señor. Estar en un entorno abierto, en un coche que es muy diáfano, que se ve todo y un día que te acompañe, pues la verdad es que también influye a la hora de trabajar, ¿vale? Así que de momento estamos muy contentos. Vamos a ver qué se cuentan los chicos de HR y seguimos aquí nuestra aventura con este Fiat. Tenemos una versión también híbrida, mild hybrid, ahora que ha sacado Fiat hace poquito, pero bueno, ya sabéis que es el pequeño propulsor que le da un toquecito de chispa y a la vez pues tenemos la trampita esa para sacar la etiqueta eco. Ranger 3.2, 6 velocidades con el acabado Wild Track, chavales, que es increíble que tienen aquí los chicos de HR. Ahí está. Vamos a verlo un poquito, ¿no? ¿O qué? Bueno, aquí tenemos las estriberas. Está muy, muy bien equipado este coche. Y es rotundo, ¿eh? Es una pasada. Aquí tenemos la parte trasera. Y este coche, bueno, según me ha dicho Tomás, viene con un montón de extras. Vamos a abrir la parte de la caja. Fijaos. Ahí tenemos la medida donde nos pone lo que podemos cargar en este Ranger. Combinación de colores, el Wild Track bordado en naranja. Bueno, es un pickup, pero tenemos 5 plazas, la parte trasera, fijaos las piernas y el asiento de adelante, ¿vale? Bueno, familia, ¿qué me decís? Es que es venir a HR, tío, y es aquí tienen siempre calidad de la buena. Estamos en un Ford Ranger, mítico modelo de la casa estadounidense. Y, como veis, es un pickup al puro estilo americano, vamos, o sea, de hecho, pues ya veis, Ford Ranger, como la serie esta que hacía nuestro amigo Chuck Norris. Este es un coche que se nos va de presupuesto y se nos va de tamaño y de formato, pero la verdad es que sí que da ganas, por lo menos, de darse una vuelta, así que a ver si hacemos algo y nos lo dejan.
Tiene 6 velocidades, un motor de... Pues exactamente, creo, no sé si es gasolina o diésel, pero bueno, para que veáis el pedazo de formato comparándolo con el Fiat que tenemos abajo, que también me han dicho, dice, lo mejor que hay es un coche como ese. Que es lo que os he dicho yo. Vamos a despedirnos de los chicos de HR, que hemos estado hablando por una cosa personal, y nos vamos para seguir, vamos a seguir nuestro camino aquí. Soy Pachi Lecuona y estamos dentro de un Ford Ranger aquí en HR Motor, y esto es Tribu Carango. Hasta ahora. Bueno, aquí tenemos el diferencial y las configuraciones de la tracción a las cuatro ruedas, ¿vale? Aquí, control de tracción, control de altura, el car hold, park assist. Bueno, pues nada, nos vamos, cogemos el bichito y para casa. Bueno, familia, pues nada, ya hemos estado con los chicos de HR y ahora nos vamos a casa, vamos a darnos una vueltecita con el Fiat antes de que se haga de noche. Así que, listo, nos vemos. Soy Pachi Lecuona y estamos en la tribu, donde si no... Nada, después del galardón aquí me he quedado yo solo en la inmensidad de la Azcuna Centro A, así que como no hay nada más que hacer, estamos satisfechos y la paz os dejo, mi paz os doy. Aquí lo hice, conseguido. Desde la Azcuna Centro A, chicos, hasta la próxima.